Estamos, buenas tardes, estamos iniciando una transmisión del ciclo de entrevistas del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. La idea es que hoy nos va a acompañar la licenciada Natalia Sayete, así que en breve estaremos generando con ella un diálogo y los invito a cada uno y a cada una que nos digan desde dónde están conectándose, para tener un diálogo con ustedes acerca de la importancia de lo que significa en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente la alimentación sustentable. Así que en minutos nada más ya arrancaremos la entrevista con Natalia y unos minutos nada más y ya estamos compartiendo pantalla. Hola Nati, ahí te estoy viendo. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, Hola. Perla. Perla como las perlas hoy. Te cambié el nombre. Sí, cambiaste el nombre. No pasa nada, no pasa nada. Suele pasar que las Intenté consonantes hacen un juego de palabras con mi nombre y me juegan una mala pasada, pero como acá grabada, estamos. ya corregimos. Bueno. Vamos a esperar un minutito más, si te parece, y vamos viendo a ver quién se conecta de distintos puntos de la provincia. Esto es una jornada provincial que abarca todo el territorio y que hemos tenido la grata, pero muy grata noticia en el día de hoy, que fue declarado de interés legislativo por diputados de la provincia de Buenos Aires. Por la presidenta fue una propuesta hecha por la diputada Débora Indarte, que es presidenta justamente de la Comisión de Medio Ambiente de la provincia. Así que estamos muy contentos y la verdad que gratificante que se reconozca el trabajo que viene haciendo el Colegio de Nutricionistas. Qué buena noticia, la verdad me alegro muchísimo, sobre todo para las colegas que estamos en el interior, que siempre dependemos o estamos esperando las actividades del colegio y a sumarnos en todo lo que podamos a nivel provincial o también nacional. Yo quiero agradecer, mientras esperamos que se unan a toda la comisión del colegio, a los colaboradores, bueno, a vos que haces esta tarea tan importante de comunicación, Gracias. porque muchas veces queremos transmitir y no sabemos cómo, sobre todo las colegas que por ahí somos un poquito más viejitas y que no recién nos estamos empezando a acostumbrar a manejarnos con todo esto de las redes. Así que creo que la forma en que queremos comunicar un saber es muy importante para que llegue a a las personas y a la audiencia que queremos. Sin lugar a dudas, yo creo que es un rol fundamental el que está llevando adelante el colegio y hay un rol a destacar que es, y sacarle aún más el jugo, ¿no? Que es el rol social que tiene el colegio, sobre todo que se pone en evidencia en este contexto de pandemia, ¿verdad? Sí, totalmente. Es terrible cómo nos hemos acostumbrado a trabajar desde lo virtual, pero a poder llegar a lo social en contexto. Es muy difícil la tarea de poder seguir educando desde la virtualidad en muchos casos o en lo presencial, pero con el riesgo que lleva esta situación de pandemia. Y más que la gente necesita, más que nunca, la educación alimentaria, no solo para el acceso a los alimentos, sino para una buena elección, y para mantener una economía, digamos, en todo este contexto que nos permita seguir alimentándonos adecuadamente. Sin lugar a dudas. Bueno, ya tenemos varias visitas ahí unidos a que están en este momento en el vivo saludándonos. Me gustaría que nos digan a ver de qué lugares de la provincia se están conectando, que nos vayan escribiendo en el chat, así con Natalia nos estamos haciendo una idea de desde qué punto de la provincia nos están escuchando. Y mientras tanto, bueno, arrancamos, la vamos a presentar a Natalia. Natalia es licenciada en nutrición, ha recibido estudios de posgrado, ha tomado estudios de posgrado en epidemiología, en política alimentaria, egresada de la UBA,
y los posgrados también de la Escuela de Salud Pública de la UBA y del CESNI, que es el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, doctor Alejandro O'Donnell, de cual recibió el posgrado en Política Alimentaria. Hoy Natalia ejerce la dirección de nutrición de la Municipalidad de Las Flores, es coordinadora de la Unidad de Vigilancia de Nutrición Local y también es secretaria del Grupo de Salud Pública de la Sociedad Argentina de Nutrición. Así que bienvenida una vez Natalia a este ciclo, que queremos que se vuelva a repetir seguramente, vamos a tener este inicial, pero vamos a inaugurar en el mes justamente del Día Mundial del Medio Ambiente con la charla tuya que va a estar en el eje de alimentación sustentable. Y un poquito adentrándonos en el tema, justamente queríamos reflexionar a qué llamamos cuando hablamos de alimentación saludable. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentación sustentable, perdón? Sí, buenas tardes a todas. Ahora sí, hola Perla y gracias por la presentación. Estoy en la ciudad de Las Flores trabajando un poco desde la Dirección de Nutrición, hoy más que nunca, con todo lo que es alimentación sustentable. Y nos referimos a alimentación sustentable, aquella que desde el consumo hasta desde la producción al consumo respeta el planeta. Quiere decir que trata de generar un bajo impacto en el ambiente en el que vivimos. ¿Cómo es esto? En realidad, desde la producción de alimentos hasta el consumo en toda la cadena, se trata de producir alimentos que, además de ser saludables y nutritivos, que no tengan contaminantes ambientales, como pesticidas, distintos agroquímicos y todo lo que puede afectar a la flora y la fauna del contexto, digamos, en lo local. Y esto de la sustentabilidad tiene que ver con la mantención del ambiente, de la biodiversidad, que hace que un cultivo al producirse pueda estar conviviendo con flores que son polinizadoras y que van a generar que ese cultivo se desarrolle adecuadamente, que tenga los componentes nutricionales que esperamos al consumirlos. Un buen consumo de vitaminas y minerales va a depender justamente de esa forma de cultivo. O sea que va a ser mayor el componente y de acuerdo a la estación en que se produce, si está hecho de una manera orgánica, sin afectar toda esa diversidad, digamos, la tierra, el uso del agua de una forma adecuada, el control biológico que hacen las demás plantas o quienes acompañan la producción de verduras y frutas. Entonces decimos que tiene que ver no solamente con que sea saludable la alimentación, sino que además debe cuidar esos aspectos para que no generen daño al ambiente en el que vivimos. Pero también tiene que ver con el consumo de lo local. Esto lleva a pensar un poco en la sociedad, en la cultura de esa sociedad, por eso es una definición muy amplia la de alimentación sustentable. Y si nosotros como nutricionistas la vemos desde el punto de vista del consumo, más que nada tiene que ver con eso, con un consumo de alimentos de origen local, que los pueda adquirir en el lugar donde estoy viviendo, que sean de estación, que no haya que transportarlos distancias muy largas, porque eso genera una combustión que daña el ambiente. Entonces, cuanto menos transporte tiene un alimento, menor daño va a ser a la contaminación de ese ambiente. A su vez va a ser más económico, porque todos esos factores, el transporte, la combustión que se genera, los envoltorios, tiene que ver con el precio final del alimento. Entonces, no es lo mismo consumir un tomate en mi zona o en mi localidad o alrededores que una verdura que tiene que llegar desde Bolivia, por ejemplo, porque quiero consumir una verdura de Bolivia. Entonces, la sustentabilidad tiene que ver más con eso, con lo producido localmente, sin contaminantes
y que a su vez nos va a garantizar que sea más saludable cuando lo comemos. Bien, y cuando escuchamos términos como alimento agroecológico, orgánico y quizás también los que conocemos como más convencionales, ¿qué distinción encontramos al momento de pensar bueno, las diferencias que caracterizan a cada uno de ellos? ¿Cuáles son esas distinciones, digamos? Sí, muchas veces escuchamos o hemos visto en A veces góndola. aparecen como sinónimos, ¿no? Algunos, ¿no? Parecen como un sinónimo, el producto orgánico o el producto agroecológico. Bueno, esto en realidad es, el producto es orgánico cuando además de no usar pesticidas, no usar ningún anabólico para crecimiento, ni ningún producto de estos que decíamos que dañan el ambiente, tiene también una certificación que garantiza que ese producto está producido de esa manera. Y esa certificación generalmente la dan empresas privadas están reguladas por un organismo. En nuestro país es el SENASA. Lo vamos a encontrar en la góndola con un logo, como si fuera un logo de los productos Intact, pero que dice, Sí. son dos hojitas, por ahí lo han visto, de distinto color, que dice orgánico argentino. En el caso de otros países, hay distintas legislaciones. Pueden estar certificados por empresas privadas, pero también tener un convenio con instituciones nacionales. En nuestro caso, aún lo certifican empresas privadas bajo la normativa del SENASA. Eso se llama producto orgánico, pero para poder llegar a esa certificación, el productor tiene que garantizar que toda la cadena esta de producción, sin lo que decíamos agroquímicos y con todas las condiciones de riego y de bajo consumo de agua, etcétera, tiene que pasar 2 a 3 años y certificarse toda la cadena de producción. Entonces ahí se va a evaluar que no afectó a la biodiversidad del ambiente donde fue plantado, que realmente el consumo de agua de ese producto fue bajo, que no hubo contaminación en ninguno de los pasos de la cadena. Entonces ahí sí. Después de ese periodo se puede certificar. Y la certificación tiene que ver más con una facilidad para la comercialización. Pero cuando nos referimos a producto agroecológico o producción agroecológica, es un término mucho más amplio, porque además de que se garantiza haber plantado una verdura o una fruta sin contaminantes y que fue realmente cosechada sin haber agregado ningún fertilizante o agroquímico, o si lo hicieron, tienen que ser fertilizantes naturales, productos de cáscaras de frutas o verduras, o flores, o que tienen algún factor especial que ahuyenta o repele insectos que son dañinos. Además de eso, tiene que ver con esto que te decía hoy de la sustentabilidad, con la producción local, con la producción económica, con llevarle a la sociedad un producto que esté rico en nutrientes, por eso que es saludable, que sea culturalmente aceptado. Digamos que una cosa es la producción agroecológica y otra cosa es el producto orgánico final que es certificado para que se comercialice diciendo que no tiene ni pesticidas, ni agroquímicos, etc. Y que lleva ya una cadena establecida de 2 o 3 años de certificación de que realmente la producción fue hecha de esa manera. Entonces, podemos sí llegar a decir que la producción agroecológica generalmente es de alimentos orgánicos, por esto que te contaba. Pero para garantizar que es orgánico, tiene que tener esa certificación. Y no siempre un productor chico tiene la capacidad de poder llegar a ese proceso de De certificación. certificación, claro. Por una cuestión económica. Y cuando hablamos de esa sustentabilidad, estamos hablando que aplica, digamos, en el caso de la producción agroecológica,
todos los procesos que vos mencionabas, el productivo, la distribución y la comercialización, ¿verdad? Lógico, lógico. A toda la cadena del campo a la mesa, digamos, del campo o de la huerta o del lugar donde se produzca el alimento, ya sea animal o vegetal, hasta que llega al consumidor final. Es toda la cadena de evaluación. En cambio, el mundo ecológico, y por eso es tan importante en este momento, es eso, cuida el ambiente, cuida que la producción llegue a la población que está cerca, que la va a comprar, que garantice el precio, porque esto que hablábamos al principio, si yo quiero traer un producto que no es de la zona, al precio final se le va a aplicar, por supuesto, un costo por el Mayor. transporte. Y a su vez, Claro. ese transporte, cuanto mayor distancia, mayor combustión. Y eso es un poco lo que se plantea con la sustentabilidad también. Además de reducir un poco los gases que generamos al consumir un alimento. Eso tiene que ver más con la El salud. impacto y El el impacto impacto ambiental, ¿no? Incluso, digo, por ahí haciendo la relación, ¿no? Entre lo que significa las consecuencias del cambio climático, cómo afectan la producción, si en ese caso, digo, también este tipo de producción no ayudaría como a temperar los daños. Y me gustaría que hagas una relación del impacto del cambio climático respecto también a lo que significa el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes y algunas que también la integran, ¿no? Sí, hay mucha relación, es muy importante analizar ese factor porque todo esto que venimos hablando, el transporte, las distancias, las combustiones, los envoltorios de los alimentos cuando tienen que recorrer no solamente a distancia, sino que se van a consumir más allá en el tiempo, la contaminación que eso genera, todo afecta a la calidad de la dieta. ¿En qué sentido? Que vamos a estar consumiendo un producto con todo ese recorrido que es más procesado, que tiene más conservantes, tiene más colorantes, mejoradores del sabor, porque es un producto que al pasar el tiempo hay que conservarlo en óptimas condiciones y para eso la industria agrega todo este tipo de sustancias. Por otro lado, también son alimentos que son o más ricos en sal o más ricos en azúcar. Entonces, todo esto de la globalización, de llegar al consumo de productos que no son locales, que recorren distancias, hace que por ahí estemos consumiendo una calidad de dieta que no es saludable y que a largo plazo se viene estudiando que genera mayor sobrepeso y obesidad por la cantidad de esto que decíamos, de más azúcar, de más grasa. Que genera diabetes tipo 2, enfermedades coronarias. Entonces, ese impacto de la contaminación y del cambio climático también lleva a desmejorar la calidad de vida y la calidad de consumo de las personas. Entonces, desde hace muchos años que se empezó a plantear esto, de reducir el consumo de carnes en el sentido de que es uno de los productos que mayor dióxido de carbono genera dentro de lo que son los alimentos, ¿no? Si se analiza esto que decíamos, el efecto invernadero, la producción del organismo, el dióxido de carbono, cuando consumimos un alimento, es mucho mayor el consumo o la expedición de dióxido de carbono de la carne que de las frutas y las verduras. Entonces, redondeando qué plantea alimentarse en forma más sustentable para que sea más saludable la dieta, plantea justamente eso, mayor consumo de frutas y verduras, mayor consumo de granos, que sean locales, reducir el consumo de carnes o de productos, aquí hay otras proteínas, consumir más local. Contribuir a la economía del lugar donde vivimos y a su vez
nos va a garantizar que va a mejorar la calidad de la dieta en cuanto a mayor contenido de vitaminas, mayor contenido de minerales, punto óptimo de maduración, porque lo vamos a consumir en el momento adecuado, y todo esto va a generar mejoras en la calidad de vida de las personas. Ahí es que Natalia, tiene mucha relación. Sí, absolutamente. Yo pensaba, a medida que te iba escuchando, digo, hoy la pandemia, digo, que de alguna manera hizo como volver sobre nuestras casas o sobre nuestros movimientos, por ahí aquietarlos un poco, digo, desandar algunos circuitos hacia el interior de nuestros hogares con otros tiempos, digo, ¿vos crees que ha tenido algún efecto positivo respecto a tomar conciencia sobre el valor quizás del consumo más cercano a domicilio? ¿Crees que algo de esto conmovió en nuestra práctica cotidiana? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Si bien al principio la gente tenía mayor angustia por la falta de costumbre de estar más tiempo en su hogar, por la falta del hábito diario, fue logrando ocupar el tiempo en distintas actividades que por ahí no se había planteado nunca hacer. Y una de estas cuestiones es la alimentación y el tener un espacio en casa para cultivar nuestros propios alimentos. Esto es algo que se dio mucho, yo creo que tiene relación con la pandemia. ¿Cuánta gente que empezó de cero leyendo porque tenía tiempo, porque sentado en su casa empezó a darse gustos que no se daba? Falta de tiempo, salíamos corriendo, el trabajo, la escuela, los chicos, las actividades, y de repente se vio con tiempo para poder hacer algo más de lo diario. Y tiene mucho que ver esto de pensar en producir su propio alimento por ese tiempo disponible, llevo yo. Y fue muy positivo. Y para aquellos que nos están escuchando, que por ahí no, digo, pueden estar cercanos al ámbito de la profesión que desde el colegio, pero a quien se acerca al vivo desde un público más general, digo, si tuviésemos que dar algunas recomendaciones, algunas pautas para generar esos pasos para acercarnos a quizás a animarnos a cultivar algo en casa, es necesario, digo, que nos orientes, digo, un espacio de qué característica, podemos pensar en espacios más reducidos, que nos acerque algunas recomendaciones, algunos tips, que nos animemos a aquello que se nos vino, que se nos que la realidad nos impuso, qué de eso podemos adoptar para poder generar pequeños pasos que nos acerque a una alimentación sustentable, ¿no? Bueno, al que recién por ahí se enganchó, justamente para poder llevar adelante una alimentación más sustentable, el primer paso es elegir alimentos más naturales. Esto que se dio en la pandemia, tratar de llegar más a lo casero, a lo elaborado en casa, a consumir local, a poder tener un alimento y hacer mi propia huerta. Pero también tiene que ver con, como decíamos, una cuestión de cuidar el ambiente en el que vivimos. Y en este sentido podemos hacer muchas cosas. De repente podemos evitar desperdicios, podemos aprovechar a utilizar esos recursos, desperdicios que se generan con la comida, que lo podemos evitar planificando una buena compra, cuando vamos al supermercado o comprar lo necesario. Cuando cocinamos y nos sobran líquidos o nos sobran pedacitos de carne, poder aprovecharla en otra preparación, todo es aprovechable, y eso es una base de la alimentación sustentable. Los trocitos de carne se pueden volver a aprovechar en una salsa, en un guiso, en cualquier preparación que uno invente, porque es muy lindo ver el feedback con los pacientes a veces, o en durante la pandemia, el trabajo de barrio, en cómo utiliza cada uno los sobrantes. Los líquidos, por supuesto, los podemos guardar, podemos hacer caldos, podemos frizarlos en cubitos,
podemos usarlos como base de estas salsas, nos sobró fruta o se puso muy madura, tratar de agregarla con un reemplazo de azúcar en preparaciones, en budines, magdalenas, muffins, hay infinidad de cosas para reaprovechar esos sobrantes, digamos. Y también otra cosa que podemos hacer en casa, y es muy importante, es guardar o compostar todos los sobrantes o los desechos de cuando cocinamos. Las cáscaras de frutas, las cáscaras de verdura, las cáscaras de huevo, yerba cuando tomamos mate, café, y sería, digamos, compostar los desperdicios. El compost es justamente generar un abono orgánico con los desechos y devolverle un poquito a la tierra lo que la tierra nos da. Y eso es el mejor abono, si yo me acostumbro a compostar los residuos, es el mejor abono para la producción que decíamos hoy, la que llamamos agroecológica. O simplemente empezar nuestra propia huerta, que no es difícil, lo podemos hacer prácticamente en cualquier espacio. Si no sabemos cómo empezar, podemos conectarnos con algún, este programa, hay un programa nacional que es el programa Pro Huerta, que depende del INTA, y tiene videos desde mi primera huerta a la huerta de cero, o sea, hay infinitas posibilidades. Lo más importante a tener en cuenta es mirar el espacio que tenemos, las horas de sol, porque las horas de sol hacen que podamos poner o una especie o la otra. Cuando hablamos de especies que necesitan muchas horas de sol, generalmente vamos a necesitar ese espacio, que tenga más de 5 o 6 horas. Ahora, hay otras verduras o otras frutas que no necesitan tanto requerimiento de sol. Por ejemplo, las de hoja, lechuga, espinaca, acelga, las podemos hacer en un lugar que quizá le dé 2 horas de sol. Entonces eso hace que podamos tener una huerta desde en una maceta chica y tener nuestros propios alimentos o aromáticas, o poder tener un espacio un poquito más grande, un cajón, o bien reemplazar lo que se llama hoy jardines productivos, reemplazar algún espacio de jardín que quizá no tenemos una flor o que no sabemos qué poner ahí, y poder sembrar nuestros propios alimentos. Y otra cosa que es muy importante cuando decidimos hacer nuestra propia huerta es pensar en la estación donde estamos. No es lo mismo plantar tomate en invierno que hacerlo en primavera-verano. Hay especies que requieren, sobre todo las que tienen fruto, requieren calor, requieren sol. Son todas las que crecen, la planta crece grande y el fruto va a quedar colgando y va a necesitar ese sol para madurar. Berenjenas, claro, tomates, pepinos, calabazas. Entonces, consultar los calendarios de siembra, cuándo sembrar cada verdura. Y ahí la importancia, vuelvo para atrás, y la importancia de esto de que sea de estación, porque va a ser concentrado en vitaminas, concentrado en minerales, va a tener su punto justo de maduración, y va a tener los tiempos correctos. Entonces, podemos hacer infinidad de cosas. Y que vamos a estar acompañados con el ciclo lógico, digamos, natural del clima, ¿no? En ese punto, ¿no? Que vos estás remarcando, ¿por qué es tan importante hacer esa combinación de semillas o de cultivos con las estaciones, ¿no? Lógico. Asimismo, como es importante por ahí, la manera en que lo sembramos. Podemos sembrar para mantener esa biodiversidad que alimenta los propios cultivos, podemos acompañarlo con flores. Hay flores que son más polinizadoras que otras, y esto también es importante, y es terrible cómo crece con flores y sin flores un cultivo. Cuando hablamos de invierno, generalmente flores como la caléndula son muy importantes en la huerta porque atraen abejas, y las abejas hacen que mejore la producción de ese alimento. Y en verano, los famosos copetes, que son unas flores muy coloridas, naranjas, amarillas, se ponen en las esquinas de la huerta, y eso hace también parte del control biológico que propone esta forma de producción agroecológica. De la misma manera, el plantar aromáticas. Las plantas aromáticas,
como la manzanilla, la lavanda, romero, albahaca, perejil, etcétera, repelen insectos que por ahí vienen a dañar ese cultivo. Entonces, lo interesante de esto es que se genera un control biológico entre las mismas especies. Y eso hace a que sea una plantación ecológica, que cada, digamos, cada actor dentro de ese ecosistema va a cumplir una función para que sea una producción más saludable. Bien. Un poco estábamos analizando los pasitos que uno, digo, desde casa podemos adoptar para generar un cambio y que adoptemos esta alimentación sustentable. ¿Qué nos podés comentar acerca de cuáles son esos trayectos que podemos, digamos, analizar y que son necesarios también para acompañar este tipo de movimientos y de adherencia a este tipo de prácticas desde los gobiernos locales, desde lo provincial? Y después me gustaría, sí, una reflexión al final acerca de la importancia de lo que significa la promulgación de la ley de educación ambiental puntualmente que hace a par de un día que firmó el presidente la promulgación específica de la ley, ¿no? Pero analicemos un poquito las flores, que nuestro destino de hoy era las flores. ¿Cuáles son esos aportes del gobierno local para adoptar estas medidas? Bueno, te cuento que no específicamente desde la Dirección de Nutrición, desde hace varios años se viene trabajando desde el INTA con los técnicos locales a través del programa Pro Huerta en llevar esto de la producción ecológica a distintos lugares, entre ellos las escuelas, distintas instituciones o ONG, y siempre desde el área de nutrición, que depende de la Secretaría de Salud, de Flores, nos hemos acercado a realizar educación alimentaria, estar en el momento, en el lugar, por ejemplo en las escuelas donde los chicos ven todo el proceso de elaboración desde la producción hasta que van y cosechan el alimento, y desde la función nuestra aprovechar ese momento para recordarles la importancia de las verduras y las frutas, en qué los pueden utilizar, cómo disminuir los desperdicios, cómo compostar, ejemplos de preparaciones y recetas, qué consumir en el recreo. O sea, se da una situación hermosa para hacer educación alimentaria. Y basándonos en eso, que ya lleva más de 10 años que lo venimos trabajando, y viendo un poco el impacto de las enfermedades crónicas, decidimos desde el municipio firmar un convenio con el INTA desde la Secretaría de Salud propiamente dicha. Si nosotros veníamos armando distintas estrategias a través de los programas locales para tratar el sobrepeso y la obesidad, las patologías como diabetes, hipertensión arterial, y siempre realizando educación para que la gente aumente el consumo de verduras y frutas, de antioxidantes, de todo lo que conocemos o lo que normalmente mencionamos las nutricionistas, se nos ocurrió esta posibilidad de llegar a esa persona en su contexto familiar o a su domicilio para que pudiera tener sus propias verduras. Porque una de las cosas que vemos en la consulta y en las salas de atención primaria donde atendemos los programas de salud, es que quizá no tienen el dinero para hacer una buena compra de verduras y frutas en muchos casos. En otros, aunque lo tuvieran, no es el hábito consumirlos, o no tienen tiempo para ir a comprarlos, o se les cerró. Entonces, acercar la posibilidad de que la persona pueda llevar la verdura de su huerta a su cocina, a la mesa, y decir, bueno, este es el espacio que tenés, acá están las semillas que son de estación, que están producidas de una manera ecológica, porque eso garantiza el programa Pro Huerta, y firmamos este convenio de, si estás dentro de un programa y te estás tratando este tipo de patologías, te acompañamos para que puedas empezar con tu propia huerta y consumir tus alimentos. Y la verdad es que llevamos un año y medio, y empezó con la pandemia, justamente, un poquito antes,
Pero nos dio muy buenos resultados y los pacientes por ahí, vi alguna que está conectada y nos mandan la foto, nos Qué mandan bueno. la foto, lo que van sacando, cómo lo cocinaron y se hizo este feedback de entre WhatsApp y compartir recetas, también compartir las fotos del pequeño espacio de producción que tienen en la casa. Y la verdad que nos puso muy contentas. Digo no, porque somos dos nutricionistas las que estamos trabajando dentro de la Secretaría de Salud y aprovecho a saludar a Candela Reigó, que es mi compañera y que la lucha tanto como yo para poder llegar a todos los pacientes. Bueno, mira, aprovechamos que mencionaste que nos estaban escribiendo. Bueno, acá tenemos un comentario acerca de que en la agroecología se considera los saberes del productor desde lo social, decía. Y hay un aporte también que dice, próximamente se podría certificar de manera agroecológica. No sé si darle entonación de pregunta o de afirmación. Creo que es de pregunta, ¿no? Como hablábamos al principio, tiene una connotación más que nada económica. Sería muy importante porque hay muchos productores locales con buena producción, no solo en calidad, sino también en cantidad, que pueden colaborar con la economía local y a veces no cuentan con los recursos como para llegar a hacer una certificación del tipo orgánico que hoy tenemos. Así que creo que debe estar analizado dentro de lo que es esto de la ley ambiental y sería muy importante para las economías locales y familiares. Bien, después dicen carbo, grasas, saladas y dulces. Es una. No sé si vos querés mencionar algo de esto. Carbograsas, alimentos que tienen alto contenido de hidratos de carbono y de grasas. Es parte de la alimentación argentina, que hoy ha dado un vuelco, pero por lo general somos de consumir mucha cantidad de hidratos de carbono, pastas, papas, fideos, mezclados con carnes que generalmente son grasas, asado, vacío, y somos monótonos también, nos Sí. cuesta incluir distintos colores en el plato diario, distintas legumbres. Las legumbres es algo que recién ahora, con todo este auge de la alimentación sustentable y vegetariana-vegana, recién ahora se están difundiendo mayor cantidad de recetas también que tienen que ver con el uso de esos alimentos, pero si no, no salimos del arroz con el churrasco y del pollo con el... La papa y el fideo Papa con huevo. la papa con huevo. Que es muy Mal. rica igual. Bueno, ahí hablan acerca, bueno, hay una alimentación basada en plantas. Menciona que hay un estudio muy completo de Lancet sobre esto. Guadalupe Peiré dice, en mi caso incorporé la rutina semanal. Uy, se me fue lo que estaba leyendo. Y se me fue. Es una prima que es Bueno, arquitecta trajiste en la familia. y recién se acaba de mudar, así que espero que pueda llegar a hacer su propia huerta como me prometió. Bien. Ahí hay experiencias de compostaje que dicen muy exitosas, que la han empezado a incorporar. Hago compost y lo uso en mi jardín, lo dice Eliana. Perfecto. Pero veo que son todas comentarios. Acá habla Marina de Arrecife y trabaja en Senasa. Buenísimo, Marina, que estás. Está buenísimo que se mandan corazoncitos. Ahí, Guadalupe, hay unas sonrisas para vos. Excelente exposición. Bueno, qué bueno, me alegro. Muchísimas, están agradeciendo tu participación del ciclo. Bueno, yo quiero agradecer al colegio e incentivarlo a que se den este tipo de entrevistas para poder llevar a la comunidad información que sea veraz. En las redes encontramos de todo, encontramos información que es muy buena, con fuentes confiables, y también encontramos informaciones que no están comprobadas científicamente y hay que tener mucho cuidado. Así que a los que hoy están escuchando y quieren saber más de nutrición o de alimentación, pueden contactarse con el Colegio de Nutricionistas y de acuerdo al lugar donde vivan, podemos ponerlas en contacto con las nutricionistas locales.
De hecho, en la página hay un mapa donde figuran los nombres de las nutricionistas que son de cada ciudad de la provincia de Buenos Aires. Así que busquen fuentes confiables, que es importante. Sí, y es parte de lo que de alguna manera queríamos como hacer el cierre de lo importante de la educación en este aspecto, ¿no? Y del acceso a la información en ese sentido, digo. Y para eso es fundamental contar con fuentes verificables, como en este caso el colegio acompaña a conocer en tu localidad más cercana cuál es la profesional o el profesional en nutrición que puede estar acompañando y generando este tipo de procesos. Así que muchísimas gracias, Natalia, gracias por la claridad y darnos estos momentos de compartir y esperemos que este no sea el único encuentro, seguramente nos estaremos encontrando en otros proyectos. Sé de tu avidez por el trabajo también en comunidad, así que bueno, ese es otro gran eje que tiene el colegio. Así que bueno, un aplauso y espero las manitos y nos estamos viendo en la próxima edición de Gracias. entrevistas. Gracias a vos y me voy a acordar que es Perla, no Carla. Nos estamos viendo. Sido Chao. importante. Chao.